curar. El equipo ganador es el equipo azul. Ellos elegirán ahora mismo la votación. Por votación, los eliminados son Anthony y Sebastián. Bienvenidos al tercer capítulo de Pulsar Aventura en dos ruedas. Contarles, antes de comenzar, que los mentores entregarán los partes obtenidos en el segundo reto, el cual mencionaba el sistema DTCI. Ahora sí, contarles que estamos en el Zig Zag de San Antonio, donde superaremos el tercer reto de esta segunda temporada, el cual menciona el atributo del sistema de refrigeración líquido. Sistema de refrigeración líquida. Considerado el sistema de enfriamiento más eficaz en cuanto a regulación de las temperaturas en el funcionamiento del motor se refiere, ya que la circulación constante del líquido refrigerante mantiene frío al motor. Beneficios. Garantiza un desempeño estable del motor en conducción a alta velocidad, en subidas, en trancones y en días calurosos. Absorbe el ruido del motor. El reto de hoy consiste en subir el zigzag hasta la cima y arriba armar todos juntos el rompecabezas una vez que lleguen todos los integrantes. En este momento los equipos están decidiendo quiénes serán los competidores que subirán en el zigzag de San Antonio. Ojo, si entran cerrado el terreno está bien malo, ¿eh? Si ustedes van abiertos de dos en dos, no lo van a poder. La cosa es que formen una línea. Puede ser línea seguida, porque si no, puta, frena uno, se va el otro, se va el otro. Vas tú primero. No sé. Tú guiando, no, escúchame. O sea, tú guiando, pero vas al ritmo que vaya ella. Sí, uno de ustedes sabe que, o sea, siente que ya la moto está deslizando y se puede caer. Por nada del mundo frena, al contrario, tienen que acelerar. Y recuerden que por la gravilla, hagan esto, nomás no importa como si la moto. Claro. O sea, pongan los dos pies y avancen con la moto. Sin miedo, chicos. Yo te sigo, ¿no? El reto no está complicado. No, ¡equipo azul! Lamentablemente, Kevin sufrió una descompensación y debe descansar. Querer llegar y querer pasar, en ese momento lo es todo, pues. Me descompensé, mi cuerpo se cansó, pero me dieron la noticia de que hasta ahí nomás ya no podía dar más con el reto por mi propia salud. Kevin no puede seguir. Ah, no, yo no puedo seguir. ¿Ya no? No. Claro, eso va a seguir. Kevin está con salud, no puede volver. Es por eso que el equipo que tiene un integrante más elegirá quién descansa. Es momento de elegir quién descansa, por favor, muchachos. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, estoy. Andrea, por favor. ¡Ya! ¡Ya! Mi pregunta es: ¿por qué Andrea no sube? El grupo se va a mantener. Pero hicimos un acuerdo. ¡Ya quedó las cosas claras! Ya quedó las cosas claras. Pero ya se hicieron las cosas. No le tuve ni fe a ella. Reto, reto. Claro. Andrea descansará en el siguiente reto. Tenemos todo para iniciar. Parte del equipo azul. Inician el ascenso hacia la cima, demostrando la potencia de la Pulsar NS200. Cada curva es un reto para cumplir con el objetivo. Ellos deben esperar estar todos juntos para iniciar el armado de rompecabezas. Thank you.
Ahora el equipo va por la moneda Pulsar y esperar resultados. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente después de este reto? ¡Bien! Bien, muchachos, bien. Todavía vamos, muchachos, vamos. Parte con todo el equipo amarillo con el objetivo de armar el rompecabezas lo más rápido posible. Con mucho ímpetu y fuerza en cada curva del zigzag de San Antonio. Última curva y con todo a cumplir el reto del capítulo de hoy. Con el objetivo de colocar todas las piezas en su lugar, deberán abrir el cofre y tomar la moneda Pulsar. Ahora sí, a esperar resultados. ¡Vamos, mierda, que la mujer no puede, que chucha! Hemos finalizado el reto de este capítulo y quiero contarles que tenemos un equipo ganador. Y el equipo ganador es el equipo azul. Muy bien, muchachos. Tenemos una novedad que contarles. El equipo perdedor es el equipo amarillo. Pero dentro de las noticias que tengo que darles, no habrá eliminación en este capítulo. Pero sí tengo que contarles que en el siguiente reto, el equipo amarillo participará entre ellos para sacar a un eliminado. Vamos con un avance del próximo episodio. Eliminada es...